¿Está rico el cafecito? Ay, señor Tucán, riquísimo. Y mi pregunta, ¿no? Trascendente del momento, digo, es... ¿Cómo es que una mujer como usted está sola? Ay, señor Tucán, debe ser por el mismo motivo por el que usted está sola. Permiso, tengo que limpiar la mesa. Johnny, no es necesario ahora. Sí, ¿no? Es necesario. No es necesario, Johnny. Es necesario. Jolly, no es necesario. Es necesario. Y aunque lo ignores, yo no soy de piedra. Busco tu alma, quién sabe dónde está. Mi fugitiva. Adelante. Permiso. ¿Qué clase de milagro es este? Ahora querés verme. Te agarró el amor de hijo. Sabés muy bien por qué. Lidia se fue. Lo sé. ¿Y tenés alguna idea de dónde puede haber ido? Digamos que tengo una fuerte sospecha. Con Ana María. ¿No? Sí. Vas a tener que llamarla, mamá. Lidia tiene que volver. Oh, ni loca. Ya va a venir solita. Con el caballo cansado. ¿Y si no vuelve? Entonces serán dos las hijas que habré perdido. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Hola, ¿cómo es eso que te dé una mano, Dorothy? Claro, China, porque mira, yo sé que vos estás necesitada de plata por esto de tu casamiento, ¿entendés? Yo mañana a la noche necesito ayuda. ¿Cómo ayuda? Claro, porque mañana es el compromiso de la señorita Bárbara en la mansión, ¿entendés? Y yo sola en la cocina con todo no voy a poder. ¿No te querés ganar unos mangos? ¡Ay, sí! ¡Me viene bárbaro! ¡Ay, sí! Y aparte yo mañana estoy libre, ¿viste? Porque iba a ser el compromiso de la Lucy, pero lo pasaron para el sábado. ¡Ay, en serio! ¡Buenísima! ¿Entonces cuento con vos? ¡Sí! ¡Siempre lista! ¡Qué bueno! ¡No, pero bueno! ¡Va a estar bueno esto! ¡Qué bueno! ¡Chaya! ¿Eh? ¿Cómo es tu can? ¿A qué viene esa pregunta? ¡Apa! No me digas que andás arrastrándole el ala al tucán. ¡Che! Ay, mi amor, ¿te das cuenta? Mañana nos comprometemos. Sí, me doy cuenta. No sé, me siento tan rara, como que estuvieran los dos lados al mismo tiempo. Ajá, sí. No sé, ¿a vos te pasa lo mismo? Es como que estoy acá, pero estoy mañana también, ¿entendés? Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Es como si estuvieran dos lugares al mismo tiempo. Esteban, perdón, ¿me tenés una visita? Señora. Sofía. ¿Abuela? Sé que es tarde, pero necesito hablar con vos, Esteban. Vos bajá y esperame en el coche. No es hora para que una señorita esté en el departamento de un hombre. Yo te acompaño. Sí. Pase, pase, Sofía. La verdad que me sorprende que haya venido a esta hora. Vine porque quiero hablarte de mi hija Ana María. Le voy a pedir que se ponga en contacto con vos. Me tratás como si fuera una chiquilina. Es que te comportaste como una chiquilina. Vamos, Lidia, escaparte de tu casa. Los problemas hay que enfrentarlos, no escaparse. Mira, si querés, te puedes quedar a dormir acá. Pero mañana volvé a tu casa y habla con tu mamá, ponerle límites. Si querés vivir sola, hacelo, pero no escapándote. ¿Pueden terminar con el dulce? ¡Es mía! Tranquilos ahí, tranquilos. Pásame las tostadas. Por favor, Tucán, ¿me podrías pasar las tostadas? No cuesta nada ser amable. Bueno, parece que hay un problema en el gallinero, ¿no? Vos no te metas. China, yo a la chica esta, la Dorotea. Qué mujer impresionante, ¿eh? Bonita, agradable. Una persona grandota. ¿En serio? Sí.
¿Dónde va? A buscar a Dorotea, para deschavarte, seguro. ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué pasa? Clima enrarecido en el partido de hoy, señora. Sí, señora. Parece lo borracho del tablo. ¿Y por qué te fue a ver Estrella? Me parece que ese es un tema... Es un tema privado. Si es una cuestión de plata, a lo mejor yo puedo solucionar el tema. La verdad que sí. Sí, es una cuestión de guita. Muy bien. Tenés un rato, vamos a la oficina, tomamos un café y lo hablamos. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dijiste que viniera con tanta urgencia? Bueno, porque el tema requiere urgencia y además por precaución. ¿No estás un poco paranoico vos? Nora, llámalo como quieras. El hecho es que tengo que comunicarte que este es nuestro último encuentro. ¿Estás loco? No, no estoy loco. ¿No escuchaste lo que te dije los otros días? Tenemos que ser más cautos. Tenemos que dejar de vernos. Aparentar más, ser más fríos dentro de la casa. Bueno, pero eso decítelo a vos, no me lo digas a mí. Vos viste que se acercó a mí en la biblioteca, ¿no te acordás? Además, no podemos seguir viendo a Aníbal. Nos vemos a escondidas, ¿qué problema hay? Siempre y cuando vos dejes a esa chica, por supuesto. Sí, sí, ya te dije que eso se terminó. Entonces la dejaste. Sí. Lo de Jolie se terminó para siempre. Hola, hija. Yo me voy a hacer cargo de la seguridad de su boliche, de este boliche nuevo que usted tiene, así que no se preocupe. No se preocupe usted por el sueldo, ¿eh? Bueno. Va a ser muy generoso. No esperaba otra cosa de usted. Bien. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, cómo no. No moleste más a Estrella. No, quédese tranquilo. Yo soy un hombre de negocios y hace mucho tiempo estoy buscando una persona que entienda el tema, que sobre todo sea confiable. Y me parece que, si usted entiende de qué va, no va a tener problemas de dinero nunca más, Morán. Le agradezco y... quédese tranquilo que yo soy una persona absolutamente confiable y... fundamentalmente fiel. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Bárbara! ¡Ay, para, que me estás matando! Y bueno, es que hoy es el día. ¿Qué día? Ay, ¿cómo qué día? El de nuestro compromiso. Ya sé, era un chiste. Bueno, qué malo. Esos chistes no se hacen. Bueno, no los hago más. ¿Perdonado? Perdonadísimo. Buenas. Marcos, ¿qué haces acá? Te vine a aclarar algo. A ver. Mañana a tu fiesta vengo con Ricky. Así que no quiero ninguna escena. ¿Estamos? Y bueno, si no hay más remedio. No, ¿cómo no hay más remedio? ¿No iba a ser una fiesta íntima, una fiesta de la familia? Sí, es mi novia. Es la novia de tu futuro cuñado. Sí, bueno, pero vos todavía no te casaste. No, por eso es mi novia. Bueno, pero vos no te casaste. Otro que vive en un termómetro como esta. Es que no te casaste. Gracias, mi amor, por tratar de apoyarme. Bueno, acá está el tecito. Gracias, Dorotea. Ay, qué suerte que volvió, señorita Lidia. La verdad que acá estábamos bastante preocupados por usted, ¿eh? Me di cuenta que lo que había hecho no era lo correcto. Pero la verdad es que necesito vacaciones. ¿Cómo cuando se fue a Colonia? Más que eso, Dorotea. Necesito irme. Pero por unos cuantos días. Te equivocás. Yo no pude hacer nada. Sabés cómo era tu padre. Sé lo que significa una hija, mamá.
No quisiste hacer nada. No pude. No peleaste por mí. Traté de hacerlo. Pero tu padre me dominaba. Qué fácil que te lo haces. Échale toda la culpa a él ahora. Es que de él fue la culpa. La prueba es que después que él murió, yo empecé a buscarte. Me torturaba la idea de no poder ayudarte. ¿Sabes una cosa? Yo fui muy feliz con Mario. No necesité ni necesito nada de los Núñez Zamora. Ay, Ana María, por favor. No quiero tu rencor. ¿Y qué querés? ¿Eh? Que vuelvas. Ni lo sueñes. Por favor, hija. Ahora las cosas son distintas. Desde que tu padre murió... ¡Dejate de hablar de papá! ¡Dejate de hablar de papá! Él fue el único sincero, ¿sabes? Equivocado no, pero hizo lo que sintió. Pero hizo algo. ¿Vos qué? Cómoda. Simplemente te quedaste callada. No hiciste nada. Con tal de mantener tu posición cómoda, aceptaste perder una hija. ¿Cómo podés decir eso? ¿Acaso no es la verdad? Es una locura. Date cuenta. Bueno, te juro que no me lo esperaba. No lo esperaba. Se dio así. Pero te dije, se iba a caer todo. Esta noche cuando Ricky te vea comprometiéndote con Bárbara, se te pudre todo con Lucy. Bueno, y vos vas a estar contento, ¿no? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No, estupideces, digo, deja. Ponete las pilas con esto, hermano. Esta noche te van a descubrir. Se va a caer todo. Yo te lo vengo avisando sacando. No, bueno, hay una salida. ¿Cuál? Hablar con Ricky. Explicarle cómo son las cosas, contarle cómo es todo, que me entienda y vos que guarde el secreto. Vivís en las nubes, vivís en las nubes, porque Ricky es una mina. ¿Y qué tiene que ver? Es amiga de Lucy, vos pensás que te va a guardar este secreto tan importante. Bueno, lo tengo que intentar, es lo único que tengo.